No os preocupéis. Los que le mataron ya tienen preparadas las disculpas que daros. Yo no tengo la elocuencia de Zapatero, ni de Rajoy, ni de Rubalcaba. No soy quien para llevaros al motín y que salgáis a las calles. Pero sí recordaros que hace unas semanas le amabais y hoy le odiáis. ¿Cómo cambia tanto la veleta de los sentimientos de los seres humanos? Pronto caeremos en las manos de los bárbaros germanos y de su diosa Merkel. Pronto caeremos en manos de nuestros vecinos los galos y su presidente liliputiense. Pronto veremos nuestra Hispania hundida por una crisis en la que nadie quiso entrar y nos mintieron. Pero atendedme bien, ciudadanos. Aquí tengo el testamento que os dejaba el autónomo. ¿Queréis oírlo? ¿Queréis oírlo? Sí. Yo ya lo sé de memoria. Pues yo les iba a decir a ustedes que estamos entre golfos, pero con la conversación previa que hemos tenido, de entre golfos nada. Estamos entre gente... entre no. Al lado de una persona con muchos valores y mucha ética. Buenas tardes, señor Borrajo. Buenas tardes. Pues son cosas que le han dado a uno de pequeño. Y como decía mi padre, qué mal te eduqué. Tenía que haberte hecho futbolista y golfo. No le pueden haber educado mal con esas cuatro rosas maravillosas que tiene en este... su zona donde se cambia y se pinta y se maquilla y, bueno, que se cansa un poco la voz antes de salir. Sí, bueno, realmente las flores son una cosa de mi madre, que desde que empecé a actuar... una amiga de ella, que era brasileña, dijo que lleve siempre tres rosas que le darán suerte. Y siempre van conmigo. Para colmo, luego éramos tres en la familia, papá, mamá y yo. Y también significaba un poco nuestra familia. Y ahora que han muerto, que fueron sus cenizas por el río, donde también iré yo, siempre que voy, eso, tres rosas. Es un significado que tenemos en la casa. Yo creo que, aunque no fueran rosas, aunque fuera otra flor cualquiera, es el concepto de la unión, el concepto de que somos tres inseparables, que ya no estamos juntos de una forma física, pero que seguimos mentalmente unidos de una manera tremenda. Señor Borrajo, hemos hablado muchísimo antes de esta entrevista, de muchas cosas, y yo creo que del contenido de Golfus Hispanicus. Sí, porque Golfus Hispanicus en el fondo viene a decir que aquel imperio decadente del siglo III se está repitiendo ahora. Es decir, en aquella época había, creo que eran 15 o 16 provincias romanas, ahora hay 17 autonomías. Por aquel entonces, el oro, la plata, el estaño que se hacía en España se vendía y aquí no quedaba nada. Está pasando lo mismo. Los políticos de aquella época buscaban solamente el crecer ellos y poder llegar a Roma y vivir a cuenta de lo que se trabajaba aquí, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época los mataban, es decir, les cortaban la cabeza. Pero bueno, el problema también es que la cultura desaparece, la filosofía es pisoteada, Séneca se suicida al ver que desaparecen los valores del imperio. Entonces, pero estamos con lo mismo, es decir, ahora hay que leer hasta la letra pequeña hasta el papel higiénico, porque es que si no, resulta que va a ser que ofendes al papel por limpiarte, ¿no? Entonces, cuando un país como el nuestro utiliza al pueblo llano como borrego y el pastor no vale la pena, no puede dejarle que maneje un país el perro. Porque el perro es perro y no puede hacer más. Entonces, claro, aquí lo que ha habido ha sido reunión de pastores. Vamos a ver cuántos perros tenemos y a tirar para adelante. Y claro, eso al final va siendo como una carcoma, que aunque parezca que el país se ve muy bonito, eso acaba con las raíces de un pueblo y eso puede ser muy peligroso. Me está dejando usted, señor Borrajo, muy preocupada, porque yo pensaba que habíamos llegado al cómo hemos cambiado y resulta que la vida sigue igual. Sí, sigue igual, como decía Julio Iglesias, porque realmente el ser humano es el único animal que destruye el hábitat donde vive. Es decir, hace poco yo oí una conferencia que dio el presidente de Uruguay, un vejete maravilloso, y se rieron de él todos los países cuando hablaba que había que consumir lo justo, lo que necesitamos, no tener 8 relojes. Yo el otro día decía en una página que yo tengo, en un blog, señores, si en España prohibiéramos la Coca-Cola y el McDonald's, ¿cuánto duraríamos? Y entonces es curioso, porque yo que tuve la suerte de dar la vuelta al mundo, hasta en las tribus más alejadas hay Coca-Cola y McDonald's.
Lo que significa, pero nuestro jamón no puede salir, ni pueden salir nuestras cosas. Entonces, esos países que son capaces de hacer una guerra civil, ¿te has dado cuenta de que solamente está ocurriendo este desastre en el Mediterráneo? Todo el norte de África, Grecia, Jerusalén, Palestina, Italia, España y Portugal. A alguien no le interesa la zona vaya para arriba. Hombre, hablábamos antes... Porque los políticos en general no pintan nada. Es decir, yo soy de los que opino... Hasta el mismo presidente de Estados Unidos, yo creo que detrás de todo esto hay 7, 8, 9 personas como mucho, que son los que hacen que de repente suba el arroz, se hunda la India, coman no sé quién, porque el político en el fondo es una marioneta que en un tiempo tuvo sentido, pero que ahora somos una sociedad que vive hacia para por según y tras la economía. El dinero es el dios oficial. Entonces, cuando desaparece la ética, cuando desaparece la moral, cuando desaparece la palabra dada, cuando no importa nada, cuando hablar mal de los demás es algo tan normal que no importa, entonces te das cuenta de que, claro, solo interesa llevar un reloj muy caro, un coche muy caro, ir con una señora muy guapa para que seas un señor. Y claro, eso es patético. Patético, o sea, juzgar a una señora por el abrigo de bisón a mí me parece patético. Y entonces, cuando llegamos a un país como el nuestro, rico y culturalmente muy rico, que se está olvidando de su literatura, que se está olvidando de su música, que se está olvidando de su pintura, es que nos estamos quedando en un pueblo que es y ha sido siempre culturalmente muy importante, en unos segundones que son tristísimos. Y entonces eso, en la cultura, cuando nosotros, y yo defiendo mi terreno, pero creo que es para todos, nos ponen un 21 de IVA en libros, teatro y discos, uno piensa, ya está, lo que no quieren es gente culta, quieren gente que vaya al fútbol, que grite, que se vaya al botellón el viernes, que duerma sábado y domingo, y el lunes, y luego eso sí, estos que gritaban tanto porque el dictador ponía un partido de fútbol, ahora tenemos uno diario, y a las 8 de la tarde, justo para jorobar la función de la tarde, la de la noche y los restaurantes. Eso en otro país no ocurre, juegan a las 5 de la tarde, no se gasta electricidad, hay sol, no hace frío, no, aquí mandan las televisiones. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Ciertas televisiones, porque vosotros a lo mejor te estáis en un nivel que no podéis manejar eso. Pero es que luego es vergonzoso ver cómo locutores de televisión destrozan el idioma, pero es que lo destrozan de tal manera que dices, pero ¿cómo se puede decir de repente, ya voy, o de repente decir colega, tío, joder? O sea, a mí no me dejan trabajar en televisión, porque digo tacos, y a las 4 de la tarde hay una película de un padre que viola a una hija. Yo... ese concepto de ética no la entiendo. Señor Borrajo, ¿usted no cree que esto lo que va a conseguir de nosotros es que nos convirtamos en políglotas? Porque lo mismo que pasó en la decadencia del Imperio Romano, igual nos van a invadir los germánicos y vamos a empezar a hablar en alemán. Bueno, ya estamos. O sea, tú te vas a Canarias y los alemanes solo hablan alemán. Es decir, y si vas a Mallorca solo hablan alemán. Y los ingleses solo hablan inglés. No te hablan en castellano, para nada. Menos mal que tenemos detrás nuestra la América Latina, que es como el gran respaldo. Y no solamente eso, sino que a nivel cultural tenemos unos literatos en América Latina que han levantado muy fuerte el nivel literario del castellano. Pero sí es cierto que vamos a tener... A mí me daría mucha pena que España se convirtiera en un gran asilo, en una gran residencia de ancianos. Porque el alemán, el sueco, el noruego, se viene para aquí y con el retiro que tiene, vive de maravilla. Tenemos una sanidad espléndida, digan lo que digan, y aquí estarán felices y seremos un país de servicios, seremos los criados de Europa. ¿Qué es lo que quieren? A mí lo que realmente me da miedo, y además lo estábamos hablando antes un poco fuera de cámaras, es que realmente este país se convierta en un país de mediocridad. Cuando resulta que Golfus Hispanicus trae aquí a un momento en el que la historia ponía a los que llegaban a las más altas instancias, eran los que de alguna forma eran los que lo merecían, la meritocracia, ¿no? Claro, no, pero es que el problema fundamental está en que los poderosos de alguna manera de este país, por llamarle algo, a las élites políticas, están jugando a crear mediocres para que no den problemas dentro de sus partidos. No se puede discrepar, no se puede discutir. Todo aquel que discrepa y discute se le da de lado y poco a poco o se va o lo echan. Y si no, hay una trampa para echarlo, pero ese señor o esa señora no aguanta.
Uno se queda perplejo, y te lo comentaba antes, cuando una democracia dice que tiene que haber un número clausos de mujeres. Pero oiga, ¿qué pasa? ¿Que son perros, son flores? ¿Hay que tener tantos jarrones? No. Si las mujeres valen, que esté lleno de mujeres el Congreso, a mí me da igual. Y si no valen, pues que no estén. Pero floreros no. Pero es que aparte de floreros, hay jarrones. Es que hay un montón de señores que no sabes quiénes son, nunca los has oído hablar, no tienen una sola idea y lo leen todo. Y dices, mire usted puede leer datos, puede leer cifras, pero no conceptos. Y entonces, claro, cuando abren la boca, le sale un ramarazo anterior y dices, oiga, que usted todavía está en una época muy atrás. Y sobre todo porque en este país, como te decía antes, hemos aprendido, yo tengo derecho, pero hemos olvidado, tengo obligaciones. Uno se apena mucho cuando va por la calle y ve que un niño tira un papel y la madre no le riñe. Y tú lo recoges y dices, niño, se tira un papel. A mi hijo le educo yo. No, señora, la calle es de todos. Si rompen un árbol, es del ayuntamiento. No, señora, es suyo. Es decir, aquí un señor pasa en rojo un semáforo y qué listo es. No, tú vas a Alemania y te cogen de la mano y te echan para atrás. Y en Suiza tiras un papel al suelo y el que viene detrás lo coge y te lo da en la mano y dice, tome, señor. Y pero, claro, es que aquí, por ejemplo, tú no vas a denunciar a un señor que no te hace facturas, porque serías un cabrón. ¿Cómo puedes hacer eso? Pero vamos a ver, este señor me está robando a mí. Como están robando los otros, que hasta que habrá que demostrarlo, pero si ya lo vemos que lo están haciendo. Entonces, esa falta de credibilidad, esa falta de fe, esa poca credibilidad de la justicia, es lo que hace que el español esté, como dicen en Valencia, meninfot. Es decir, me da igual, me la bufa, como dicen allí. Entonces, eso es un problema. Yo he dicho una frase que contra Franco se vivía mejor. Porque sabías contra qué ibas. Pero es que ahora no puedes pelear contra una democracia que te silencia, no te deja trabajar. Pero no son ellos, ¿eh? Es que ya no hay teatros, es que ya no podemos editarle este libro porque es que no hay. Antes no, peleabas, buscabas, dabas la vuelta. La canción de Jean-Jacques de la estaca, si la lees, no dice nada. Si todos tiramos, ella caerá, es una estaca clavada en el suelo. Pero la idea que se le dio a esa estaca era otra. Ahora no puedes. Hay cantautores, pero nadie protesta, porque saben que no se vende un disco de ese tipo. Señor Borrajo, en otras épocas la cultura era más creativa porque no vivía de subvenciones o tiene que tener subvención. Yo creo que la cultura debe tener un tipo de subvención muy determinado para proyectos y conceptos que no se puedan hacer a nivel privado. Proyectos realmente importantes, que se les vea una idea fuerte y que no puede realizar uno. Por ejemplo, si yo pretendo hacer una ópera determinada, componer una ópera, y yo no puedo montar esa ópera, por ejemplo, debo tener una ayuda. Pero lo que no se puede hacer es que llevamos viviendo de vagos un montón de tiempo. Es decir, yo te subvenciono, vas al teatro, tres filas de público, cobras tu dinero y te vas. No. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando todos tenemos que ir a taquilla, como he ido yo toda la vida, ponen el grito en el cielo porque no tienen ayudas. Pues vete a taquilla. Porque claro, el problema de antes te decían, es que tú eres comercial. Y comercial era yo y Arturo Fernández. Tricicle no. La cubana no. A ver, explíqueme usted esto porque no lo entiendo. Es decir, yo cuando hago reír y disfruto de los demás, entonces yo soy un facha, según ellos, y entonces ahí se queda usted porque es comercial. Uno se queda sorprendido cuando ve que en Oviedo está la escultura de Woody Allen y no está la de Arturo Fernández. No sé. Entonces, antes, y ocurre siempre en toda la historia, cuando hay dificultades es más importante la creación. Yo cuando pinto no compro los mejores materiales porque tenga dinero, sino que hasta recojo cosas, pinto sobre otro cuadro. Perdón, porque sé que eso me hace ser más creativo. Siempre los momentos difíciles, el ser humano vive de lo que piensa hasta los 30 años. A partir de ahí vive de todo lo que pensó antes. Entonces yo sigo teniendo ideas que tuve antes y que no podía hacer, porque no tenía el dinero para poderlas hacer. Pero por ejemplo, lo que sí es cierto es que cuando no tienes, el ingenio aflora para conseguir las cosas. El arte povera, el arte pobre nace de coger una pluma, una patata, una cuerda y hacer un cuadro y funciona. Entonces, luego además es que hay un problema, que es el favoritismo y el amiguismo.
Es decir, aquí no se juzga una foto de un artista, un cuadro o una escultura, sino quién la hizo. No, vamos a ver. Una mujer puede pintar con una fuerza tremenda y un hombre con una delicadeza maravillosa. Tú pones un cuadro, y ocurrió con uno mío, y llegó una persona muy importante de España, de una galería importantísima, lo puso por las nubes, cuadro maravilloso, que es de mucho grajo. ¡Ay, qué gracioso! No, señora, es igual de bueno que era antes. Entonces, estamos condicionados por un concepto social. Si eres, por ejemplo, conmigo ocurre siempre, como he hecho reír, pues claro, es que cuando me llevaba mejor Hermida a las tertulias, decían, ¿y cómo va mucho a las tertulias? Oiga, que yo sé hablar, que yo tengo dos carreras universitarias, que no soy un gilipollas. O cuando te hacen una entrevista, que ya he parado a más de una persona y decirle, mire, yo no voy a hacerle reír en la entrevista. Ay, ¿por qué no me hace cuatro canciones y me inventa? Digo, no, eso es un espectáculo. Entonces, esa dificultad que había antes en el flamenco, en la música clásica, en la pintura, en el teatro, funciones todos los días, de gira por todas partes, teatros malos, a la larga, no es que tengamos que volver a ello, Dios me libre, pero sí tenemos que valorar lo que tenemos. Uno va por los camerinos de España y ve que han anotado en las puertas y en las paredes y han pintado detrás de un telón de boca del siglo XVIII y está lleno de firmas. Es para coger eso y publicarlo en un periódico y que uno que ha firmado una multa, pues no, es gracioso. Mucho. Cuidado, yo tengo una fe tremenda. Y esto lo tengo que decir, porque esto parece como que todo es tremendo. Yo tengo una fe tremenda en esa gente que no se oye. Por ejemplo, lo de mayo, aquello que pasó en la Plaza Mayor de Madrid, que querían echarle que eran drogadictos, no señor, ahí había gente de todo, ingenieros, médicos, barrenderos, amas de casa. Hay una gran masa de españoles pensantes, gracias a Dios, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y que precisamente creo que son los que están frenando a que esto no se desmadre, porque son inteligentes y porque saben que una mecha encendida en una manifestación puede ser un desastre nacional. Entonces, yo tengo fe en esa gente, en esos chavales que estudian y trabajan, en esas chicas que no son chonis y que ayudan en casa y que trabajan y los chicos que... Yo tengo fe en esa gente porque existe. Lo que pasa es que está silenciada, no interesa. Interesa hablar de los cuatro mediocres, del botellón, del drogadicto, entonces sí. Pero no, perdone, aquí tenemos una gente con unos conocimientos que no los había en España en los años 60, ni 50. Lo que pasa es que no interesa. El Golfus Hispanicus, porque claro, Golfus Hispanicus no empieza en 2013, empieza no. En 2011. El Golfus Hispanicus del siglo III, sí. Que ha traído o que nos ha traído usted hasta el siglo XXI, ¿ha ido cambiando en estos años? Sí, ha ido cambiando mucho. De hecho, cada noticia que sale se incluye. Por ejemplo, yo traía una cosa que eran unos pergaminos de frases que decían los políticos y le he quitado porque ya como dicen tantas ahora, ¿para qué voy a traer las viejas? Claro, por ejemplo, hemos cambiado el final. Es un final en el que hablo de la tercera edad y hablo del problema que estamos pasando, de la pobreza y de todo esto. Hemos cambiado el concepto de la historia, llega hasta un momento, porque si no, esto podría durar una eternidad. El senador se mete con cosas de ahora, cosas que ha hecho el rey, cosas que ha hecho Rajoy, cosas que ha hecho Rubalcaba, porque realmente es una función viva. Viva totalmente, porque es un senador que viene a España para ver cómo está. Entonces, como sigue aquí, se va enterando de todo, claro. Lo bueno de esto es que se ha traído a Barcelona un esclavo. ¿Sigue habiendo tanto esclavo en este país? Bueno, el esclavo es un actor espléndido, que es Antonio Campos, que además hace de mudo en la función y lo hace maravillosamente bien. No, más que esclavos, aquí lo que hay son esbirros. Es decir, el esclavo es una persona a la que por obligación se le tiene atado, maniatado y no puede escapar. El esbirro es el que disfruta, siendo un lameculos, siendo un envidioso y sirviendo a ese poderoso en busca de medrar. Muchísimas gracias. Y sobre todo a todos ustedes, que no dejen de ver Golfus Hispanicus. Hispanicus, perdón, merece la pena. Gracias, gracias, señor Borrajo. Más. Me pegaba un frío, las patadas que me venía para. Bueno, pues después de...
de las palabras, después de las palabras que hemos tenido y que hemos compartido con el señor Borrajo, vamos a ver un poquito cómo es su prueba de sonido. La verdad es que le hemos agotado un poco la garganta, y el que no estaba muy católico pues está un poco malito, pero yo creo que se tomará algo y no va a defraudar para nada al público que hoy va a venir a verlo. El frío baja, el calor sube, y a ti te cogen en medio. Una física. Viene por aquí así y ¡pumba! Y con las banderitas que llevo, pues ya me dirás, me he visto una camiseta gorda de San Serrano. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si tú te vas de mí, no sé qué pueda hacer. La luna se equivoca y tengo que pensar en ti.